Good evening, students. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you today? Ready for the class? Ready. Okay. Teacher, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A salir el trabajo de ahorita, y ahorita solo estar de oyente mientras llega a la casa. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Ok. Teacher, hoy sí voy a estar solamente de oyente porque se me han reventado los vasitos de un ojo. Ok, muy bien. Entonces muy bien. Sí, no puedo ver la pantalla del celular. Ok. Solamente voy a escuchar. Okay, very nice. Excellent. El resto, ¿cómo estamos? So, teacher. Good night. Good night. ¿Y por qué so? ¿Qué le pasó? aquí, pues, trabajando, creo que la misma presión. Tengo un poquito de dolor de cabeza, pero no. Solo voy a mandar un informe y sí voy a estar activa, teacher. Ok, muy bien, perfect. Thank you, teacher. You're welcome. Y sí, muchas veces el trabajo nos tensiona un poco. Bueno, no, sí, creo que... no muchas veces, casi siempre.
Cabal, a veces el tipo de presión, a veces quiere hacer todo. Llega un punto en que de verdad algo el cuerpo resiente, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que, pues, hay momentos, hay días buenos, pero los días buenos en el trabajo son pesados. Así es, correcto. Entonces, pero, sí. Vamos haciendo la lucha, se nos toca a todos. A todos, es correcto. Independientemente del trabajo, la posición, todo requiere un esfuerzo y sacrificio bastante, bastante fuerte. Definitivamente, así nos toca. Ok. Thank you. Welcome, you're welcome. Ok, y ya solo nos quedan pocas clases, ¿verdad? Para terminar. Solo tres, teacher. ¿Tres? Solo tres. Ok. Vamos entonces a ir pasando asistencia para tratar de iniciar con la clase. Y así ya poder pasar a la siguiente parte del tema, ¿verdad? Que es la que quedamos pendiente ayer. Y terminar de complementar lo que es esta parte de la sesión. Ok. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Ok, teacher. Ok, perfect. Estaba hidratando un poco. Vamos con Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Ok. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Okay. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Okay. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Okay. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Juan José García Vargas. Present. Okay. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Moisés, que dijo que venía en camino, ¿verdad? Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, teacher. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok, ¿alguien de los que se hayan recién conectado que no mencioné? Ok, muy bien, excellent. Vamos con la siguiente parte. Ok.
Ok, Pablo, sí, así le agregué. Tiene problemas con el internet, dice Pablo. Ok. Muy bien, vamos a ver si recordamos un poco sobre la clase de ayer, qué fue lo que estuvimos viendo. Ajá. What do you remember? De las maneras para poder reportar un problema con la maquinaria, algún problema al soporte técnico. Muy bien, excelente. Formas de reportar un problema, ¿verdad? Ok, muy bien. También vimos los posibles, los items y los posibles problemas que podía tener ese item, ¿verdad? Ok, ayer crearon una conversation y hablando sobre ese tipo de situaciones. Ok, very nice. Vamos entonces ahora a pasar a la otra parte. Vamos a, ayer trabajamos hasta esta de acá, ¿verdad? Very nice. Ahora vamos a pasar a esta parte del Unit 4. Vamos a ver si me ayuda Elena a leer esta parte. Utilizando la intonation, ¿se recuerdan de la entonación de, que les mencioné ayer, verdad? Yes, yes. Ok. I will be able to report a problem using formal language. Ok, muy bien. Report a problem using formal language, ¿verdad? Ok, muy bien. Y acá dice que vamos a ser capaces de reportar un problema utilizando lenguaje formal, ¿verdad? Formal language. Ok. Tenemos acá una equation. Vamos a ver si Wendy me lee esta primera equation. What is the most common problem with printers? Ok. What is the most common problem with printers? Ok. ¿Cuál es el most common problem with printers? ¿Cuál sería uno de los problemas más comunes que pueden tener las impresoras? Uh-huh. Paper stuck. Paper stuck. Paper stuck. Ok, muy bien. ¿Qué otra? Low as ink. Low ink. Low ink. Ok, low ink o there's no ink, ¿verdad? Que no hay tinta también. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué más podría hacer? ¿Creen que la connection podría ser un problema? Yes. Sí, ¿verdad? Porque hay algunas que trabajan a base de Wi-Fi o Bluetooth. Y otras que tienen el cable. Imaginémonos que cualquiera de esos, si el cable está mal o se ha dañado, no puedo tirar la señal. Si el Bluetooth se ha dañado de la printer, tampoco puedo tirar la señal, ¿verdad? O si el Wi-Fi me está fallando, de igual manera, no. Ok, entonces, significa que también puede ser un problem, ¿verdad? A simple problem. There is no paper. There's no paper. Puede haber una printer, pero si no hay paper, ¿en qué voy a imprimir, verdad? La mano no la puedo meter porque no, ¿verdad? Ok, excelente. Tiene que ser un paper. Ok, y luego vamos a la siguiente pregunta. How often do you use them? ¿Verdad? Y aquí tenemos una pregunta utilizando frequency adverb. How often, ¿verdad? How often do you use them? ¿Con qué frecuencia? Lo usas. Lo usas, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Elena, how often do you use printer? I use printer daily. Daily, ok, muy bien. Mm-hmm. Excellent.
One, how often do you use printers? Once a day. Once a day, muy bien, excellent. Vamos a ver, Wendy, how often do you use printers? I always use the printer. Okay, I always use the printer, muy bien. Pablo, how often do you use printer? Oh, dijo que tenía problemas con el audio, creo, Pablo. I use the printer every day. Okay, I use the printer every day, muy bien. Ingrid, how often do you use printer? Sheldon. Hola? Sheldon, or rarely. Ah, seldom, seldom, ¿verdad? Seldom. Okay, entonces sería con la oración. My printer. I seldom use the printer. The printer. Okay, muy bien. Roxana, how often do you use the printer? I always in the printer. I always use the printer. Muy bien. René Mauricio, how often do you use the printer? Okay, Carol, how often do you use the printer? Every day use the printer. Okay, I use the printer every day, ¿verdad? Muy bien. Lucia, how often do you use the printer? I use the printer very often. Okay, entonces sería I often, ahí sí, ¿verdad? Use the printer. I often use the printer. Okay, muy bien. Francisco, how often do you use the printer? I rarely use the printer, muy bien. Carla, how often do you use the printer? I use the printer every day. Every day, muy bien. Manuel, how often do you use the printer? Okay, very nice. Y entonces así tenemos, ¿verdad? El uso. No se nos vaya a olvidar el uso de los frequency adverbs. Cuando utilizo el frequency adverb, ¿verdad? Va después del sujeto, entre medio del sujeto y el verbo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando utilizo, ¿verdad? Algunas expresiones para hablar sobre con qué frecuencia se utiliza algo, pero, por ejemplo, time expressions como every day. Vamos a ver, tenemos tomorrow, next week. Esas van al final, ¿verdad? Ok. Acá tenemos una conversation. Vamos a ver si me ayuda en esta conversation. Pablo, usted sería Mike. Y María sería Ingrid. En esta conversation. Ok. Vamos a intentar una vez así sin yo darles la pronunciación. Vamos a ver, ok. Inicia Mike, que sería Pablo, y luego María, que sería Ingrid. Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is María Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? I doesn't seem to be working, it is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is red light on the error button. I would like you to come soon to check in. I see, I'll be there right
away. Muy bien, excellent. Very nice. Repeat after me. Mike Hernandez, IT department. Mike Hernandez, IT department. IT department. Hello, Mike. Hello, Mike. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working. And it's making a strange noise. It's making a strange noise. And it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. I'll be there right away. Ok, muy bien. ¿Alguna palabra en la que ustedes quieran un poco de refuerzo en cuanto a pronunciation? No, ¿verdad? Ok, perfect. Y aquí tenemos el uso del would like, como se los estaba explicando ayer, ¿verdad? Would like to. Después del to, utilizamos lo que es el verbo en su forma base, ¿verdad? Would like to. I would like to report, ¿verdad? El verbo en su forma base. Si ustedes se fijan, en esta conversation llevamos y estamos utilizando casi todo lo que hemos visto durante los módulos. Verbo to be, el there is and there are. Hemos utilizado las preguntas con WH question. Estamos utilizando el simple present, ¿verdad? Y estamos utilizando también lo que es present continuous. Estamos utilizando el there is y el there are. Estamos utilizando lo que es también acá la oración afirmativa del simple present. Y volvemos otra vez con el there is y el there are. Y ahora que le estamos agregando el would like. Entonces, si ustedes se fijan, todo lo que hemos ido aprendiendo durante el proceso de este módulo nos va a ser bien indispensable siempre. Tenemos que recordar todo, desde lo primerito que hemos visto hasta lo que al momento, para que lo podamos utilizar. Y luego con la expresión que le dice I'll be there right away, ¿verdad? Estaré allá en un minuto, ¿verdad? Es como decir en un minuto, en un momento. Ok. Ahora, según las preguntas. Use the conversation to help yourself. Dice, utilicemos la conversación para ayudarme, ¿verdad? Para ayudar usted mismo. Acá en la primera dice, I sería acá, ¿qué es lo que llevaríamos? Would. ¿Verdad? I would like to report this issue. Que sería, ¿verdad? Would. I would like to report this issue. Okay, and a number two sería,
I would like. Like. ¿Qué le faltaría ahí? Two. Muy bien, ¿verdad? I would like to fix this. I would like to fix this, ¿verdad? Ok, perfect. Entonces la forma de utilizar es would like to y luego el verbo. Would like to y luego el verbo. Ok, vamos a pasar a este pequeño cuadro que tenemos abajo. Miren. Vamos a ver si me ayuda. Acá. Roxana, si me ayuda a leer esa parte. Also, we like to the same way you when special when the making of and request, no, ¿cómo se dice ahí? Request. 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 Okay, repeat after me. Usual like. Usual like. Usual like. Usual like. Okay, use would like to, perdón, hasta aquí. Use would like to. Use would like to. Use would like to. To say what you want. To say what you want. To say what you want. Especially when making offers. Especially when making offers. And requests. And requests. Okay. Y nos dice, ¿verdad? Utilicemos el would like to para decir qué es lo que quieres. Especialmente cuando estás haciendo una oferta o una petición. ¿Verdad? Okay. Would like to. Would like to. Would like to. Would like to. El would like to significa, ¿verdad? O puede ser traducido como gustaría, ¿verdad? Entonces, would like to work, por ejemplo. Me gustaría trabajar, ¿verdad? Pero aquí me hace falta, ¿qué? El subject. Si yo digo, I would like to work extra hours, por ejemplo. Tengo yo, ¿verdad? Y me voy donde el jefe y le digo, hey, boss, I would like to work extra hours. Hey, jefe, ¿verdad? Quisiera, me gustaría trabajar horas extras. Una forma formal, ¿verdad? De decir qué es lo que usted quiere. Claro, ahí no está siendo tajante decir, quiero esto, ¿verdad? Sino que está utilizando de una manera formal decir, me gustaría, ¿verdad? Trabajar horas extras. Ok, es una forma bastante formal de utilizar esta expresión. Would like to. ¿Verdad? Would like to. Ok. Y acá tenemos. Teacher, perdón la interrupción, pero también dice que para hacer ofertas, o sea, también se puede decir para preguntar a alguien si quisiera algo. Yes. La podemos también hacer. Por ejemplo, you would like to a cup of coffee. ¿O se podría usar así en ese sentido? Por ejemplo. Como, pero ahí sería ya como pregunta. Ajá, como pregunta. Y lo que pasaría es que como pregunta, cambias, el would cambias. Pasaría al inicio. Ok. Y luego el sujeto, yo le diría, would you like, nada más que aquí en la pregunta partimos. Solo tomo el would al inicio. Y luego el sujeto después. Pero el like to con lo demás no se mueve. Okay. Entonces yo diría, por ejemplo, si le quiero ofrecer una taza de café a usted, ¿verdad? Would you like to? Would you like to drink a cup of coffee? Ah, ok. Tengo que agregar aquí el drink. Would you like to drink? ¿Verdad? Ok. ¿Le gustaría beber una taza de café? Ok. Entonces, es una forma. ¿Sí?
No, no, entonces en el cuerpo de la oración cambiamos el posamos el you as, después del will, ¿verdad? El sujeto. Cuando es pregunta, sí, cuando es pregunta. Okay. Excelente, gracias. Ok. Ok. Ahora entonces acá tenemos lo que es el uso singular y tenemos el uso plural. ¿Verdad? Y decimos, she would like to send reports today. Repeat. She would like to send reports today. She would like to send Ok. Y ahí está diciendo, a ella le gustaría enviar los reportes hoy, ¿verdad? O sea, le gustaría. Pero no está siendo tajante en decir, quiero enviarlo, sino que está de una manera formal decir, ah, me gustaría enviar los reportes. A ella le gustaría enviar los reportes hoy, ¿verdad? Ok. Entonces, esto me da una forma más especial de poder utilizar de manera formal algo que yo quisiera o que ella quisiera o que nosotros quisiéramos, que ellos quisieran o que ella o él quisiera. Ok. Luego tenemos la siguiente. La contracción. La contracción va, ¿verdad? También acá entre el sujeto, el apóstrofe y la D. Miren. Hid. Repeat. Hid. 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 He'd, he'd, he'd like to meet the new employees tonight. Like he'd like to meet the new employees tonight. He'd like to meet the new employees tonight. He'd like to meet the new employees tonight. Okay, y ahí está diciendo que a él le gustaría reunirse con los nuevos empleados. Esta noche, ¿verdad? Esta noche. Ok, muy bien. Ahora vamos con, también utilizando los plurales. Miren, lo mismo. They would like to speak to a supervisor. They would, they like, would like to, they speak, would like to speak to a supervisor. Supervisor. Mm, y aquí sería, miren, a ellos les gustaría hablar con el supervisor. ¿Verdad? O ellos quisieran hablar con el supervisor, ¿verdad? Pero es una manera formal de solicitar algo. ¿Ok? We'll like to ship this container tomorrow. We'll like to ship this container tomorrow. Container tomorrow. Ok, we'll like to ship this container tomorrow. We like to ship this container tomorrow. Hay que hacer la entonación. She'd, she'd like to ship. She'd like. Ajá, correcto. Para que cuando lo contractemos, la otra persona comprenda, ¿verdad? She'd, she'd like to ship this container tomorrow. Muy bien. No sé si está acá alguna pregunta. Ahorita vamos a trabajar en lo que es oraciones afirmativas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? Ok. Vamos a, yes. Vamos a ir a trabajar en esta parte de la actividad. Ok. Dice acá que we're going to imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Right by. Hola. Tiene bien grande la imagen. Tiene. Ok. Le aparece muy grande. Solo se ve una parte de la pantalla. Pero ¿no será que usted le ha dado zoom ahí a la imagen? Porque yo acá la tengo normal. Bien, bien. Ok. Ok, muy bien. No problem, no problem. Ok, repeat. Repeat after me. Imagine a piece of equipment at your workplace is broken.
Imagine a piece of the equipment your world broken. Okay, write from 4 or 5 requests about it. Write from 4 or 5 requests about it. Okay, very nice, excellent. Dice acá que nos imaginemos que un equipo está dañado, está roto, ¿verdad? En nuestro lugar de trabajo. Vamos a escribir acá 5 peticiones, 4 o 5, de lo que yo quisiera que me ayudaran para solventar ese problema. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer de manera individual. ¿Ok? Esta es una primera tarea. Luego viene la segunda. La segunda tarea que ustedes van a hacer. Perdón, sí se logra ver bien, ¿verdad? Sí. Ok. La segunda tarea es que ustedes me van a escribir un párrafo. Después de esto, me van a escribir un párrafo, ¿verdad? Generando una carta para su jefe. ¿Verdad? Simulando una carta para su jefe sobre algo que ustedes quieran pedir, ¿verdad? Una petición que ustedes quieran hacer, por ejemplo, si quieren aumento de salario, y expliquen la razón del por qué quieren el aumento de salario. Si de repente dicen que quieren trabajar horas extras, expliquen también por qué quieren trabajar horas extras. Si de repente quieren hablar que quieren que les cambien de posición de trabajo, también, ¿verdad? I would like to, y ahí ustedes dicen el would like lo más que puedan. ¿Verdad? Lo vamos a utilizar, vamos a hacer dos actividades. La primera es las 4 o 5 requests que vamos a solicitar para que nos vengan a reparar lo que está dañado, lo que está quebrado, ¿verdad? Ok. Entonces, pero luego vamos a hacer un párrafo individual en el cual ustedes van a escribir un pequeño párrafo solicitándole a su jefe, ya sea lo que ustedes quieran, aumento de salario, cambio de posición, quieren horas extras, quieren unas vacaciones, por ejemplo, ¿verdad? Quieren que les suban de posición en el trabajo, un ascenso, ¿verdad? Ok, lo van a hacer, ¿verdad? Pero utilizando Would Like, pero también expliquen el por qué sienten ustedes, digamos que si Elena dice que quiere que le aumenten $50, por ejemplo. Okay. Elena tiene que poner ahí que quiere $50, pero tiene que explicar el por qué usted dice que esos 50 los necesita. Usted explica que usted trabaja más de las horas debidas y no recibe remuneración extra, que usted le ha aportado tantos años a la empresa. Ahí, ¿verdad? No sé si me explico con la homeworks. Ok. Después vamos a venir a la sesión principal y cada quien me va a dar su, ¿verdad? Párrafo. Me va a decir su párrafo, lo que han hecho. Tratemos de ser creativos con el párrafo, ¿verdad? Lo voy a poner en sesiones. Por si se quieren apoyar, está bien. Pero lo van a trabajar de manera individual. ¿Ok? Very nice. Vamos a ver acá. Ok. Cualquier duda voy a estar al pendiente para que me haga un llamado, ¿verdad? Para llegar a su sesión. Ok. ¿Is it clear? ¿Estamos claritos? Yes. Ok. Very nice. Recuerden, podemos utilizar todo lo que hemos visto, todos los tiempos.
And we'll write. I would like to. Teacher, fíjese que a mí me dio un poco de pena preguntar bien la primera parte porque recibí una llamada, pero la primera parte es siempre usando I would like to. Sí, la primera parte es que dice que van a imaginar que tienen una parte del equipo que ustedes utilizan para trabajar dañado, quebrado, ahí dice, está roto. Okay. Entonces, ustedes van a escribir 4 o 5 peticiones, ¿verdad? Utilizando Moonlight para que les puedan solventar ese problema. Ok, gracias. Ajá. Y ya la última actividad es en la que ustedes, bueno, esa sí la escucho bien, ¿verdad? Sí, la segunda sí. Pero mire, teacher, ahora la pregunta es algo que yo le estoy pidiendo a otra persona, entonces tengo que utilizar I would like to you, como diciendo a alguien que le ayude, o solo mencionarlo así, yo necesito que se haga esto. Como ahorita está en general, solo escríbalo así normal. No le ponga you porque digamos no sabemos a quién se le está dirigiendo inmediatamente, sino que solo usted hace la petición. Ok, por ejemplo, siempre hablando del papel, estaría bien la oración poner I would like to help me put paper in the printer. Just to put paper in the printer, sí, muy bien. Ok, perfecto, gracias. Ok, sí, ya la agarramos. Gracias. Elena, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta? Ahorita sí, bien, estoy con la primera parte. Ok, muy bien, excelente. Gracias. Welcome. Tener la lengua de veneno. No, la lengua de veneno es roja. El cuerpo de él, pues.
Ah, por negro. Por musculoso. Ah, él es musculoso, ¿sí o no? ¿Cómo vamos acá? Aún no termino todavía, teacher. Ok, muy bien, excellent.
¿Cómo vamos acá? Todo bien, Ticho. Ok. ¿Cómo vamos acá? Avanzando, teacher. Ok, very nice. Ahorita ya solo me faltan la... Eran la primera parte de hacer oraciones con I would like, con would like to, ¿verdad? Sí, sí. Sobre algún aparato que tengamos en la oficina. Sí, que se hubiera, que estaba dañado. Ah, ok, ok, de acuerdo. Y luego hacer la carta. Sí, luego es la carta. Ahí ya utilizan Good Light y todo lo demás que puedan, ¿verdad? Ok, de acuerdo, dice. Gracias. Ok, very nice, welcome. Okay, ¿cómo vamos acá? Bien. Bien. Teacher, ¿cómo puedo decir reparar la puerta porque no sirve seguro? Fix the door. Ah, okay. Fix the door, ¿verdad? Reparar la puerta. Luego el seguro es el que nosotros llamamos el locker, ¿verdad? El bloqueador. Uh-huh. Uh-huh. Una consulta. Sí. Yo he puesto una oración y no sé si está bien. Me dice, I would like to connect to network the printer. ¿Está bien así? I would like to connect the to network connect to the printer. To connect to network the printer. Okay. Sería nada más to connect the printer to the network. Solo sería cambio de posición. Okay. To connect the printer to network. To the network. To the network. To the network. Okay. Esto lo cambio. Se me está apagando esto. El otro era hacer una carta de solicitud, ¿verdad? Sí, es una carta de solicitud referente a lo que usted le quiere hacer a su jefe, ¿verdad? Dependiendo ahí. Solicitar sobre vacaciones. Ah, bueno, muy bien. Cabal, es lo que necesitamos. Bueno, además de aumento de salario, ¿verdad? Ajá. Bono. A o B son correctas, dígate. Ajá.
Bonos, comisiones, vacaciones, doble aguinaldo. Okay, very nice. Excellent. Salario extra. Sí. Sí, yo quiero decir que quiero pedir un permiso personal. Ah. Está bien usar la palabra staff permission. A personal permission. A personal permission. Ajá. Entonces. Yes. Ajá. Okay. Ahí está especificando que es un permiso ya personal directo. Mm-hmm.
¿Cómo vamos acá? Yo estoy yeah. en el párrafo, teacher. Bueno, en el correo, lo que sea. Ok, very nice. Excellent. ¿Cómo vamos acá? In progress. Okay, very nice, in progress. ¿Cómo vamos acá? Finish, teacher. Ok, ¿ya tiene lista las dos actividades? Pues yo digo que sí, que ya. Ok, muy bien, excelente. Ok, teacher. Igual yo también, teacher. Ok, very nice, excellent. Hasta luego, ¿qué significa? You finished already? ¿Ya terminamos? Yo creo que sí. Okay, very nice. You finished already? ¿Ya terminamos? Yes, finish. Finish. Okay, very nice, perfect. Ahorita vamos ya para la sesión principal. Okay, very nice. You all finished, ¿verdad? Yes. Excellent, very nice.
Vamos ahora entonces a lo que es la primera parte. Vamos a ver acá. Lo voy a compartir solamente para estar pendiente, ¿verdad? Ok. Teníamos acá esta primera parte. Vamos a ver si iniciamos con... déjenme ver. La vez pasada iniciamos con los caballeros. O no, las señoritas iniciaron, ¿verdad? Y las señoritas. Ok. Vamos a ver entonces. Vamos ahora si me ayuda... Juan José García, usted va a debutar. Ok. Ok, si me ayuda ahorita con las... primero me dice cuál fue el artefacto que usted puso acá, ¿verdad? ¿Cuál fue el equipment? Y luego las cuatro solicitudes que te puse. Ok, ¿sería siempre printer? Ok. ¿Verdad? Y pues las que puse son... I would like to help me put paper in the printer. Help me put paper in the printer. Colocar papel en la impresora. Uh-huh. With paper for the printer. For the printer, sería. Yes. For the... Perdón, que solo quiero corregir. Ok, muy bien, no hay problema. Okay, la otra es, I would like to remove the noise from the printer. I would like to remove the noise from the printer. Muy bien, excellent. I would like to fix the printer connectivity. Ok, muy bien, excellent. I would like to help improve print quality. To help improve print quality, a mejorar la calidad de impresión. Yes, yes. Okay, very nice. Excellent. Okay, muy bien. Vamos a ver ahora si me ayuda Wendy. Jay Ward, the printer, lo hice. Okay, agrégame entonces lo que le escribió la printer. I say I would like to fix the printer and I would like to clean the printer and I would like to connect the printer to the network and I would like to change the printer. Okay, muy bien, excellent. Vamos a escuchar a Carla. Okay. Okay. Solamente que yo les hice de diferentes problemas, no uno solo. Ah, muy bien, excelente, mejor todavía. Okay. I would like to repair the printer because it doesn't print. Así es. Yes, muy bien. I would like to repair the outlet of the coffee maker. I would like to repair the photocopy machine because it paper stuck. And I would like to fix the door. Okay, muy bien, excellent. Vamos a ver, Ingrid, ahora quiero escuchar a Elena. I would like to report a problem with my computer. It's a frozen screen. Okay. I would like to problem with the printer. It's having paper stuck. Okay, muy bien. I would like to problem with the air condition making a strange noise. Okay. I would like to report a problem with my computer. It doesn't seem to work. Okay. Muy bien.
Excellent. Vamos a escuchar a Francisco. Ok, teacher. Yo lo hice igual de varias cosas. I would like to report a problem with my printer. I would like to report a broken display. I would like to report a good PC. No sé si se pronuncia, teacher. Good. Sí, yes, yes. I would like to report a broken keyboard. Okay, muy bien, excellent. Vamos a escuchar ahora a Ingrid. I would like to repair my desk. My desk. Mi escritorio. Ah, yes, my desk. Yes. My desk. I would like to change the color. Okay. I would like to change its place. Okay. I would like to fix the cabeza de diner. ¿De? De diner. The diner, ajá. Mm-hmm. Okay. Only. Okay, excellent. Vamos ahora a escuchar a... Me queda, vamos a ver aquí, Lucía Milagro. Del aire acondicionado. Okay, muy bien. I would like to repair the air condition. Muy bien. I would like to them to come urgently. Urgently. Urgently to repair the air condition. I would like to air condition to be working at 100%. Okay. I would like to air condition no longer to cause more problems. Okay. Very nice. Vamos a escuchar a René Mauricio. Pablo. Hello. Okay. Okay. I would like to report a compressor air supply failure. I would like to report a problem with the sound mechanical part compressor. I would like to report the malfunction of an engine repair of the compressor. I would like to report a problem with the connection, the compressor. Okay, very nice. Excellent. Manuel. Okay, teacher. Okay. I would like to repair my printer. I would like to help to change the ink cartridges. I would like to print a report on Tuesday afternoon. I would like to change the printer paper. I would like to scan the documents on the printer. Okay, very nice. Excellent. Vamos a escuchar a Gianni. Sorry, teacher, no lo hice, teacher. Ah, okay, okay, very nice, perfect. Thank you. Okay, creo que ya todos, ¿verdad? Los que participaron en la actividad, ya todos les pregunté. Ah, Carol, ¿verdad? Sí, ya le pregunté a Carol, ¿verdad? Carol. Ahora sí, ¿me escuchas? Ah, sí. Okay. Bye. Sería... My printer is tracking the paper. I would like you to help me change the printer. Okay.
audio doesn't work on my computer. I would like you to help me repair the speakers. Okay. Very nice. Excellent. Okay, thank you. Okay, ahora vamos a lo que es ya el tema de el párrafo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver si iniciamos ahora entonces con Pablo. La carta que usted le envió. ¿Pablo? Ok, ok. Sí, ya, yeah, ahorita. Okay. San Salvador, July 7th, 2022, there's Sir Martinez. On this occasion, I am writing to you respectful to let you know that I would like to receive an increase in floor space. Since it is well known to you that my contribution to the company in this 15 year working, I have been numerous. For this reason, I request salary increase of the less than 25% of my current salary. I look forward to hearing for you. Sincerely, Pablo Abrego. Okay, very nice, excellent. Money increasing, ¿verdad? Que le aumenten el salario. Okay. Okay, muy bien, excellent. Okay, vamos a escuchar ahora la que tiene Carol. San Salvador, July 7, 2022. Okay. Sí, se puede decir de las dos formas, 2022 o 2022, como lo dijo Pablo. Mr. Director Silvia Flores, pending. I greet you cordially. By this means, I would like some change in my work schedules this the type below. All from Monday to Friday from 6 o'clock to 11 a.m. The main reason is to cover hours that have left me empty during the week and to be able to take of the morning shift the best possible way. I repaired my commitment to continue collaborating in some way in all the activities that are scheduled, even all my ever worksite. My working day. I appreciate your attention and support. Atentamente. Okay, Carol, ¿verdad? Muy bien, excellent. Very good. Vamos a ver ahora si escuchamos a Elena. Vamos a ver, Elena. Okay. Good morning, Mr. Bonilla. It's a pleasure to greet you. The reason for this is because I would like to apply to the accounting vacancy. I consider that I need the requirements and experience necessary to be able to carry out the work. In addition to having the rigorous academic level, I am available to take
all the tests required to April for the vacation. Hasta ir. Okay, vacations pidió, ¿verdad? Okay, very nice, excellent. Vamos ahora a escuchar a Wendy. Dear Mr. Flores, it's a pleasure to say hello and I wish you everything goes well with you. On this occasion, I would like to ask you a personal permission due to my daughter's graduation on 11th July. Since at 8 a.m. until 12 p.m. Its event is very important for me. I hope you kindly reply to my request. Best regards, Wendy Martinez. Okay, very nice, excellent. Okay, vamos a escuchar ahora a Carla. Our Japan, July 7th, 2022. I am writing to you with the pleasure of greeting you to ask you in the most attentive way to consider making an adjustment to my salary. Since in the last month, I have acquired new responsibilities and I want my remuneration to be according with my new responsibilities. I am open to comment on this issue personally at any time. You grant me and Sus agree on what benefits both parties. Since finally, we are a team, and I assure to the company will benefit possibly from this decision. I sincerely thank you in advance for your attention and time in considering my request. I wait for response. So okay, very nice, excellent. Vamos a escuchar a Juan José García. Okay. San Salvador, July 7, 2022. Dear Mr. Hoppe, I would like to change my computer because it is already outdated. And I would like to increase the commission percentage because it is currently very low. I would like to increase the value of travel expenses because they are currently very low. I would like to lower the workload, because I'm very tired. Esas cuatro hice, teacher. Okay, muy bien, excellent, very nice, perfect. Okay, vamos a escuchar, creo que me queda Francisco, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Good morning, boss. The present email is for consider me a salary increase. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Increase. A salary increase. Because I've been doing a good job with my assigned activities and I working extra hour every day. This rare. Okay, muy bien, excellent. Vamos a escuchar a Lucía Milagro. Sí.
San Salvador, July 7th to Homestown 22. Good night, boss, Captain Jimenez. I would like to make a record, and I hope you can help me. I would like to record 15 days of vacation, but I would like to tend to be paid signs. I would like to make a trip to Guatemala with my whole family. Else, I would like to you to have me and advance on my salary for the month of August. I say goodbye in advance, waiting for a positive response to my records. Thank you. Okay, muy bien, excellent. Joanna. Hello, Mr. Diaz. I greet to you early to express the following, but I would like to help me with a new computer because the one assigned to me is giving me a lot of problems with internet access, and that causes delays in my work. I also need a printer to submit the printed reports to accounting and thus be able to meet their requirements. I await your comments. Thank you, Joanna. Very nice. Manuel Alfredo. Okay, teacher. Okay. San Salvador, sick July 2022. Dear boss, I would like to make the following request. First, I would like to a salary increase. I consider that I fulfill the activities assigned to my work profile, and I always do like more than what I should do. Second, I would like to change my work hours from 9 a.m. to 6 p.m. because I have traffic problems and I can't head in at 8 a.m. Finally, we would like to the company anniversary party to take place in the evening with dinner, dancing, and lots of drinks. Okay, muy bien, mister. Bastante creativo, miren, bien creativo. Pidió también que quedara libre a las 8 para estar a las 8 en la casa, ¿va? Pidió salir a las 6 para estar a las 8 en la clase. Y luego pidió que en la fiesta, pues, sea en la noche, que haya una cena y que también haya mucha bebida, ¿verdad? Yes, yes. Okay, very nice. Invita al teacher. Está invitado. Okay, very nice, perfect. Creo que sí, ya todos participaron, ¿verdad? Los que estuvieron trabajando en la actividad, creo que no se me queda. No, okay, very nice, no se me queda nadie, creo yo. Yo, teacher. ¿Esa sí la hizo, Yanni? Sí, teacher, es así. Ok, muy bien. Ok. San Salvador, July 7, 2022. Dear Mr. Escobar, José, according greeting, I want to inform you of the following problems that we have in your workplace. We had the first technical problem with the
damage central printer, so technical department is required to come only tomorrow to rebuild and repair the equipment. A second problem we have at this that cannot be remote. We need a Lashmi to be no sé cómo se dice esa palabra, heated to solve that problem. Waiting, Janira Gutierrez. Okay, very nice. Perfect. Very good. Okay. Excelente. Me ha llamado bastante la atención, ¿verdad? De que hemos podido utilizar muy bien el would like y que hemos utilizado bastantes expresiones, vocabulario de lo que hemos visto. Hemos utilizado también los tiempos que hemos visto, present continuous, simple present, commands, el would like to. Y también hemos utilizado frequency adverbs. Les escuché a muchos que utilizaron también frequency adverbs. Ok, very nice, perfect. Muy bien. En cuanto al would like, ¿verdad? Estábamos viendo lo que era esa actividad. Ok, ahora tenemos una actividad de reading, ¿verdad? Tenemos un reading part. Tenemos acá, dice, read about printer qualities and answer the question below. Acá tenemos unos párrafos sobre printers, ¿verdad? Nos vamos a ir a leerlo y luego vamos a contestar estas preguntas. ¿Verdad? Las vamos a contestar para traerlas de regreso a la clase. Tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 paragraphs, ¿verdad? Y tenemos 5 questions. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a leer el párrafo y luego vamos a contestarlos. Vamos a practicar lo que es el reading, ¿verdad? Para que nosotros dominemos acá lo que es el reading pronunciation. Ok. Para mientras le vamos a dar una lectura así a grosso modo y ya después se van a ir a trabajar ustedes, ¿ok? Color is important for users. Color is important for users. Who needs to print pages? One needs to print pages. For presentation or maps. For presentation or maps. And other pages. And other pages. Where color is part of the information. Where color is part of the information. Color printers can also be set. Color printers can also be set. To print only in black and white. To print only in black and white. Color printers are more expensive to operate. Since they use 2-inch cartridge. One color and one blank ink. That needs to be replaced. After a certain number of pages. After a certain number of pages. Users who don't have a specific need. For color. And who print a lot of pages. We find a black and white printer cheaper to operate. We find a black and white printer cheaper to operate.
Ok, muy bien. Tenemos el primer párrafo, ¿verdad? Esa es la lectura. Ok. Vamos a la resolution. 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 Ok. Print the resolution. Print the resolution. Print the resolution. The sharpness of text and images on paper. The sharpness of text paper. On paper. Is usually measured. Is usually measured. In dots per inch. In dots per inch. Per inch. DPI. DPI. Most inexpensive printers. Provide sufficient resolution. Provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. For most purposes at 600 DPI. Okay, speed. Speed. If you do much printing, if you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 or 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. More expensive printers are much faster. Okay. Memory. Memory. Most printers come with a small amount of memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte. That can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory. Having more than the minimum amount of memory. Is helpful and faster. Is helpful and faster. When printing out pages. Around them. Which the printer treats as a large image. Okay, muy bien. Nos vamos a ir ahorita de manera rápida, ¿verdad? A practicar un ratito ustedes la lectura de ese texto. Y luego vamos a contestar estas preguntas, ¿verdad? Y luego venimos para chequear qué respuesta tienen ustedes. ¿Ok? Ok. Ok, very nice.
con los ojos casi cerrados ya. Iniciamos con la conversación, sí. Permítame, voy a abrir el archivo. Vaya, está bien. Ya, Jani. Hola, teacher. Yo creo que ninguno de los dos compañeros está activo, teacher. Vaya, ahorita le voy a mover entonces, Jani. Gracias, teacher. Okay, welcome. Veía la respuesta de la uno. In other patients. What does DPI stand for? What does DPI? ¿Qué DPI? A saber, ¿verdad? Ahí lo puso, era una in dot, dots, como que, dots, ¿qué es? No es punto. DPI. Ajá, ahí en resolution. Uh-huh. Ahí aparece lo que es, DPI es in dots per inch. Ya, ya, ya. Pero dots, no sé si son puntos por línea, algo así. Quiero ver. Acá. Preguntar a San Google, por ver. Por ver. Quiero ver. Dos. Dos. ¿Qué significa DPI? Sí, eso significa, así es, ¿qué significa DPI? Ajá. Dot per inch, entonces. Dot per inch, uh-huh. Hola, Ingrid. Hola, teacher. Quizá don Jonathan no está disponible porque le hablo y no me contesta. Ok, ya ahorita se le agrego con alguien más. Bueno. ¿Y eso, María, ya terminamos? No, vamos en la dos. Ok, very nice.
Este, la tres sería, why are color printers more expensive? Sería, because to operate since they used to in cartridge, cartridges, no sé cómo se pronuncia. Cartridges. One color and one black ink. And that need to be replaced after a certain number of page. Use to ink. Yeah, because color printers are more expensive to operate since they use to ink cartridge, one color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Black ink. La cuatro. What is something important for someone who prints a lot? ¿Qué cosas son importantes para? Para. Para quien imprime mucho. ¿Qué cosas son importantes para quienes imprimen mucho? User who don't have a special any for color in his print a lot of page with fine black, white printer printer. Printer becomes important in expensive printing only about three or en speed, ¿verdad? Eso estoy viendo. Porque dice, si tú imprimes mucho, tú haces mucha impresión, la rapidez de la impresora becomes que es la rapidez de la impresora es muy importante. Quizás becomes, a mi vida. Me se me olvida. A mí también. Se convierte. Se convierte. Ajá. Entonces la rapidez. Eso es lo importante para alguien que imprime mucho. Sí. Eso sería. ¿Qué es? Sería the speed. Sería the most important for someone who printed a lot is a skill. Creo que así sería la respuesta. ¿Cómo sería? The most important for someone who prints a lot is a speed. The most important for someone who prints a lot is a speed.
dijo, ¿verdad? Al principio. Sí. Es esa, la de 600, dice DPI, ¿verdad? Uh-huh. A 600 DPI. No es la que dice, por ejemplo, un megabyte. Tiene razón, porque esa no es la memoria, sino que es la velocidad, ¿verdad? La resolución, creo que. Resolución, ajá. Uh-huh. Porque está preguntando la memoria, no la resolución. Muy cierto. Uh-huh. Muy cierto. Entonces, memory. Con with a small amount. Sí, dice memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte. O sea, dice que la mayoría de las impresoras vienen con una pequeña memoria, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, 1 megabyte que puede ser ampliado por... Tenemos que poner 1 megabyte. Porque como dato es lo único, ¿verdad? Sí. 1 megabyte. Vale, la cuarta sí está compleja de contestarla. Sí, porque hay varias opciones. Considero que hay varias opciones. Uh-huh. Ahora, hay una cosa bien importante, que si nosotros nos vamos al orden de las preguntas, tendría que estar relacionada al speed, ¿verdad? La velocidad. Uh-huh. Entonces sería esa que, bueno, no sé, ¿va? The speed of the printer becomes important. Uh-huh. La velocidad de la impresora. Uh-huh. Ajá, eso es. Okay. Sí, porque la pregunta es, ¿qué es algo importante? Alguien que imprime mucho. Sí, definitivamente tiene que ser la velocidad, ¿verdad? La velocidad. Ajá. Sí, yo creo que ahí es the speed. The speed, ok. Sí, solo pongamos the speed. ¿Qué opinan? Uh-huh. Sí, la velocidad quizá. Uh-huh. Bueno, dejémosla ahí. La verdad es que después nos vamos a dar cuenta si está bueno y malo cuando confrontemos todo. Uh-huh. 1 megabyte. Bye. Oh. Memory. Mm-hmm. Bye. I see the phone model and the hello. Vaya. Vaya. Yo creo que ya las tenemos todas resueltas. Ajá. Ajá.
Okay, perfect. Do you all finish? ¿Terminaron? Yes. Yes, teacher. Okay, very nice. Was it difficult or was easy? Difficult. Difficult. Yes, it's about lecture, ¿verdad? Es más ya sobre lectura. Okay. Pero la vamos a revisar mañana para que la veamos con calma y también repasemos el paragraph, porque ya ahorita creo que ya estamos como que más de allá que para acá, ¿verdad? Okay. Yes, teacher. Okay, very nice. I know, I understand it. Okay. Vamos a pasar a la asistencia. Solo no quiero tocar un punto. Creo que todos ya le enviaron lo que es la información y el link para lo que es la encuesta final que se hace, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, no la vayan a contestar porque esa la vamos a hacer hasta el día lunes. No la vayan a realizar antes porque hay que llenar bien esa información y tenemos que hacerla en el proceso de la clase. El lunes nos van a dar a nosotros los docentes el horario para saber en qué momento nosotros vamos a conectar, porque se va a conectar un supervisor de inglés corporativo y cuando ella o él se conecte, en ese momento iniciamos con lo que es el llenado de ese proceso. Y pues por cualquier cosa que haya, ellos van a estar ahí para auxiliarnos, así que no lo vayan a hacer antes, ¿ok? Ok. Ok, okay, teacher. Okay. Very nice. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Okay. Francisco Sánchez López. Ingrid Joana Samayoa Alvarado. Present, teacher. Ok, ok. Tenía problema con el micrófono, perdón. Ok, perfecto, mister. Juan José García Vargas. Present. Ok, Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok, Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok, Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok, Luis Javier Castillo. Present, teacher, estoy oyente y por motivo personal. Ok, muy bien, mister, no hay problema. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Wendy, usted se quedó conmigo. Ah, no, ayer se quedó Tatiana. Sí. Usted no se ha quedado conmigo en la sesión one to one, ¿verdad? No. Ok, se quedaría conmigo entonces unos minutos. Ok. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Very nice, students. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Ok. Very nice. Good night, teacher. Good night. Ok, Wendy, este espacio ya como usted sabe es para que si hay alguna duda referente al tema, pues usted pueda estar acá, ¿verdad? Aprovechar el espacio para poderle aclarar alguna de las dudas que usted pueda tener referente a lo que hemos visto. Uh-huh. No sé si hay algún tema en específico o alguna parte que tal vez necesitaría un pequeño refuerzo, no sé. Fíjese que quizás lo que más me cuesta a mí es el at, pero esa es como que ya la práctica, ¿verdad? Ajá, porque esa me cuesta, el on, el at y el in en la parte. Uh-huh. On, it, and at. Uh-huh. Ok, estas son llamadas
prepositions, ¿verdad? Mm-hmm. Pueden ser ya sea de tiempo. Tome le puse es time. Mm-hmm. O puede ser de place. Mm-hmm. Tienen dos formas. ¿Verdad? Puede ser preposition of time o preposition de place. Mm-hmm. Entonces, yo lo que tengo que acostumbrarme es que cuando utilizo el on como preposición de time, me sirve cuando voy a dar una fecha específica con el día y la fecha, ¿verdad? O sea, algo específico, el año y todo. Cuando utilizo in como preposición de lugar, me sirve para dar referencia a una fecha que no es específica. Por ejemplo, si yo digo en 2023, I am going to fly to New York in 2023. Por ejemplo, voy a viajar hasta Nueva York, ¿verdad? En 2023. Sí, pero ¿qué mes? Mm-hmm. Ni día. Ni día. Está, mm-hmm. está el 2023, como puede ser el primero, puede ser el 31 de final de año, el primero de enero y 31 de diciembre. No hay fecha específica. Diferente al on que diría, I am going to fly on December 28th, por ejemplo, el 28 de diciembre. Uh-huh. Okay. Okay. Uh-huh. Okay. Luego, cuando utilizamos at como preposición de time, me sirve para hablar sobre las horas. ¿No? Sobre las horas, dar la hora que at 8 p.m., por ejemplo. ¿Verdad? Uh-huh. O at 7 a.m. y así sucesivamente. Uh-huh. Eso es en cuanto a utilizarlos como time. Uh-huh. Cuando los utilizo como place, el on me sirve a mí para hablar sobre una superficie. Ahora estoy, por ejemplo, en la calle tal, ¿verdad? Como para decir sobre la calle Roosevelt, sobre la calle José Simeón Caña, sobre la calle Enrique Aragua, etcétera, ¿verdad? Como se llama. La calle. Entonces lo utilizo para dar sobre ese tipo de referencias o en lugar para las calles o algo. O para decir que estoy sobre algo también. ¿Verdad? El in me sirve cuando hablo de manera general. Por ejemplo, si yo digo I am in Morazán. Digo estoy en Morazán. ¿Verdad? Pero sí, Morazán tiene muchos municipios. O I am in San Salvador. En San Salvador como departamento tiene muchos municipios. Entonces, es una manera general. Ok. Y también me puede servir para decir dentro de. I am in the hospital. Estoy dentro del hospital, ¿verdad? No digo específicamente el área donde estoy, pero sé que estoy en el hospital. Como el hospital es grande, no sé si estoy en el área de partos, etcétera, no sé. Ahora, cuando utilizo el at, me sirve para un punto de referencia. Para un punto de referencia, pero también me sirve para el momento de hablar a referirme en el punto específico donde estoy ubicado en ese momento. Ok, ese es cuando lo utilizo como punto específico. Sí, por ejemplo, digamos que ahorita yo estoy en el Parque Bolívar, por ejemplo, que se llama así. Entonces, y me pregunta, hey Jonathan, where are you? Yo le digo, oh, Wendy, I am at Bolívar Park. Estoy en el Parque Bolívar. En ese momento estoy en el Parque Bolívar. Porque es el momento de hablar. Okay. Creo que ahí, ¿verdad? Si no... Sí. Ya. Okay, ya. Okay. También el otro tema donde también tengo un poquito de duda es con el ING que estuvimos hablando, que es cuando yo sé, eso me quedó bien claro, que cuando es usado como un futuro, entonces tengo que anexar al final las palabras. Que me proyecten en el futuro. Ajá, pero si no es en un futuro, entonces solamente sería, ¿cómo se llama la? Estaría hablando sobre gerundio. Algo en progresivo, en gerundio. Y que estoy haciéndole en ese momento. En ese momento, sí. Por ejemplo, si yo digo, I am reading
Entonces, y no le pongo una expresión futuro, significa que en este momento yo estoy leyendo. Estoy leyendo. Ok, pero si ya digo, I am reading tomorrow in the morning, significa que estoy leyendo mañana en la mañana. O sea, que no ahorita, pero que el mañana en la mañana lo voy a leer. Mañana voy a estar leyendo. Correcto. Ajá, voy a estar leyendo. Porque mañana siempre tenemos que poner el verbo to be. Siempre. Sí, siempre, siempre. Acá llevamos el verbo to be, pero ya no como verbo principal, como sino como auxiliar. Auxiliar, ajá. Así es. El verbo principal es el que va con ing. Ajá. Eso es lo que no tengo que olvidar, poner siempre el verbo to be. Correcto. Ya sea para... negativa, para pregunta. Sí, para todo lo... Y si fuera pregunta, ajá, y si fuera pregunta en gerundio, ¿cómo sería? Siempre pondríamos el to be al principio. Sí, porque lo auxiliar es el is, am, or are, ¿verdad? Que es el verbo to be. Uh-huh. Entonces, y cuando vamos a un auxiliar, siempre el auxiliar va a ir de inicio en cualquier pregunta. Estructura siempre va a ser el verbo, el auxiliar. En este caso sería el verbo to be al inicio. Ok, está bien. Muy bien. No sé si hay otra duda. Pues ahorita creo que eso, con el would y el... ahora estuve haciendo, ayer hice una tarea, pero sí me fallé en algunas. Sí, pero... No lo habíamos visto y fallé. Ok, muy bien, pero tiene chance de volverla a realizar para que no quede con puntaje bajo. Sí, sí. Ok. Solamente. Ok, very nice. Nos vemos entonces mañana. Bueno, good night. Hasta mañana. Good night. Good night.